Bienvenidos a Psicofácil. En el capítulo anterior, nuestros amigos fueron en busca de saber el porqué de la existencia de tantos maestros Pokémon y dos de los expertos les explicaron desde su conocimiento. Puedes ver el capítulo anterior en el link. En este capítulo, Ash y sus amigos visitarán a otros dos maestros. Veremos qué aventuras deparan en este episodio. Bienvenidos. Social. Este fenómeno puede ser explicado debido a la influencia social. Muchos estudios han demostrado que las personas no tienen opiniones sólidas respecto a las cosas en las que creen, y es probable que hagan las cosas solo porque las demás personas o alguien que aprecian de su grupo social primario las hacen. Miremos este ejemplo. Además, la necesidad de pertenecer a un grupo como un instinto innato influye en realizar acciones conjuntas como jugar Pokémon Go con el fin de sentirse aceptado por el grupo. Así, los constantes memes y personas hablando sobre el mismo tema en redes sociales aumenta la probabilidad de seguir jugando. Otro aspecto importante es la generación de relaciones sociales a partir de un interés común, lo que puede influir en la mejora de habilidades sociales. De hecho, en distintos tratamientos de tipo cognitivo-conductual en problemas de establecimiento de relaciones, se anima al paciente para que haga actividades en las cuales se sienta seguro o que disfrute, donde encontrará personas con sus mismos intereses para que sea más fácil entablar una conversación. Para agregar, la dinámica de juego hace que las personas salgan de sus casas a buscar por toda su ciudad, fomentando el ejercicio físico. Bien son conocidos los beneficios a corto y largo plazo del ejercicio para bienestar psicológico, dada la liberación de endorfinas a los primeros 20 minutos, el fortalecimiento y creación de conexiones neuronales, la plasticidad cerebral, la planificación en deportes con logro de objetivos, etc. Estudios han demostrado que una hora de actividad física genera los mismos efectos farmacológicos de una pastilla formulada para pacientes depresivos. Por lo tanto, dado los sistemas de recompensa cerebral más los beneficios físicos, más sentirse incluido en un grupo, más el condicionamiento que genera un aprendizaje reforzado, pueden ser una clara explicación de lo que está pasando con Pokémon Go. Entonces, ve, atrápalos antes de que te atrapen a ti. Hasta la próxima. El ¿Sabías qué? De Psicofácil. ¿Sabías que si lo primero y último que haces en el día es revisar tus redes sociales favoritas, puedes estar presentando síntomas de adicción en internet? Conoce los otros 9 síntomas en nuestro video sugerido. Gracias por ver este video de Psicofácil. Recuerda suscribirte y comentar para que te podamos enviar nuestro libro semanal. En la descripción encontrarás el nombre del libro. Te invitamos a que sigas disfrutando el mejor de nuestro contenido, donde podrás aprender y disfrutar. A su vez, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en las redes sociales. Hasta la próxima.